antes de iniciar la sesión informando al postulante que el tribunal ha deliberado sobre su presentación y la defensa correspondiente y ha omitido una opinión o un criterio de calificación sobre lo mismo. Y para conocer estos datos vamos a hacer el aclaro de nuestro secretario para que dé lectura a la defensa. En Santa Cruz de la Sierra, hora 17, el día jueves 29 de noviembre de 2018, en la sala B-209, se reunió el tribunal designado para recibir la exposición y defensa de grado en la modalidad proyecto de grado postulante Ivo Vinicius Cardenio Mercado Maciel, número registro 1712-8041, carrera Ingeniería de Petróleo y Gas Natural, para optar al grado académico licenciado en Ingeniería de Petróleo y Gas Natural, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. El tribunal examinador estuvo constituido por el presidente ingeniero René Gastón Mejía Bravo, profesores calificadores internos, doctor Luis Adolfo Mercado Roca, ingeniera Alejandra del Carmen Klinsky Alba, profesor calificador externo del Ministerio de Educación, ingeniero Hernán Cabrera Ratón, de la Universidad Pública Ausente. El presidente inauguró el acto y se dio la palabra al postulante, quien efectuó la exposición de su trabajo titulado Diseño conceptual de una estación satelital de regasificación del gas natural licuado para la ciudad de Vallegrado. Al terminar la exposición, el presidente otorgó la palabra a los miembros del tribunal examinador, los cuales interrogaron por su orden al postulante siguiendo los procedimientos establecidos por este efecto por el procedimiento de evaluación. Cumplido el término reglamentario para esta prueba, se declaró un cuarto intermedio, durante el cual el tribunal examinador procedió a evaluar la exposición y defensa del postulante. Concluida la deliberación, el tribunal examinador determinó la calificación de aprobado con máximo honor por nota 96. El acto concluyó a las 18:30 y para constancia firmaron aquí de presente documento en tres ejemplares del mismo tenor y para el mismo efecto los miembros del tribunal examinador y el secretario que se Gracias, señora secretaria. Vamos a pasar al juramento correspondiente. Nos ponemos de pie todos. Agora, por favor, y aquí está con el voto. Si es católico o la religión que tenga, haga el signo que corresponde. Jura por Dios la patria y nuestra universidad de ejercer su profesión con responsabilidad, dedicación, honor y ética. Si así lo hiciera, Dios la patria y nuestra universidad lo premia y si no lo demanda. La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus legítimas atribuciones, que por norma delegado a la presidencia, y este tribunal nos concede el grado de licenciado en Ingeniería de Petróleo y Gas Natural, y al mismo tiempo felicita por la brillante exposición y defensa presentada en este solemne acto. En testimonio público de ello, el juez se entrega del acta del examen correspondiente. Bienvenido. Se da la palabra al señor representante de Brasil, Cabrera, para que haga una presentación en nombre de Brasil sobre las obligaciones que tenemos todos los profesionales jóvenes con relación a esta organización. Gracias, presidente. Bueno, digo, para mí es un honor representar a la sociedad indígena de Bolivia como delegado del Ministerio de Educación para las asignaciones del proyecto de grado de tesis. Estamos aquí con el objetivo de primero felicitarte y darte la bienvenida al mundo de los ingenieros y también de más que todo una invitación, es una obligación ser parte de la Asociación de Ingenieros Bolivianos como la Facultad de 1449, para que dice que todo ingeniero que debe ejercer, que quiera ejercer su profesión en Bolivia tiene que estar en la base. Con ello te felicito y te invito a que se nos muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias.